¿Te diste cuenta que últimamente el color rosa y el color fucsia aparecen en muchísimas prendas? Sin dudas, este color se apoderó del mundo de la moda en 2022, tanto así que esta tendencia tiene nombre propio, Barbiecore. Pero realmente, ¿de qué se trata esta tendencia? Este movimiento estético propone vestir looks siempre rosa, y mejor si es de pies a cabeza, imitando el look de la emblemática muñeca Barbie. Para imitar este look hay que tener en cuenta la tonalidad de esta tendencia. Los looks elegidos tienen que ser en fucsia o en rosa chicle. Esta tendencia nació al hilo del rodaje de Barbie, la película que cuenta con la actriz Margot Robbie en el papel de la mítica muñeca de Mattel y Ryan Gosling en el papel de Ken, su inseparable compañero. Se espera que esta película llegue a las salas de cine en este 2023. El color predominante en la ropa de Barbie y también en el mobiliario de esta muñeca siempre fue el color rosa. Esto inspira a grandes estrellas a llevarlo a las pasarelas y también a las alfombras rojas. Todo este sentido va inspirando a distintas generaciones que se unen en el sentido de la muñeca Barbie ya nacida en los años 60. Muchas celebridades optaron por sumarse a esta tendencia, como por ejemplo Zendaya, Megan Fox, Hailey Bieber, Kim Kardashian, entre otras, que se vistieron de rosa de pies a cabeza. El color rosa conquistó a muchos diseñadores, tal es así que el gran punto de inflexión de esta tendencia lo dio la Casa Valentino, que en su colección Otoño-Invierno 2022-2023 estuvo toda de rosa. Este sin dudas no fue un hecho al pasar y tampoco tuvo que ver con una colección en particular, sino que se cambió el emblemático color rojo Valentino, que fue el sello de la casa durante muchísimos años, por el nuevo color que es el rosa Valentino, que lo veremos de ahora en adelante. Además de Valentino, muchos otros diseñadores se sumaron a esta tendencia y optaron por este color para colecciones, tanto de vestidos de fiesta como prêt-à-porter. Ahora te doy algunos tips para que puedas usar esta tendencia. Una de las mejores maneras para vestir el Barbiecore es apostar a un vestido de fiesta rosa, un tono fucsia o chicle, y el diseño puede ser hombros caídos con escote de halter y mangas abullonadas, con plisados, con cola de pato, vestidos lenceros o minifalda. Otro de los elementos fundamentales del Barbiecore tiene que ver con los zapatos de fiesta que sean altos y que sean al tono del look. Los zapatos pueden tener tiras, brillos o plataformas, y si están combinados con un bolso del mismo color, el estilismo Barbie está completo. Puedes apostar en la próxima temporada de otoño-invierno a usar una prenda rosa como protagonista del look, puede ser un suéter o un blazer. No te olvides de las uñas, el maquillaje y el pelo, porque todo esto también complementa el estilo. En uñas puedes apostar por diseños lisos, francesas, con ondas, con flores, en tonos mate, Barbie Boomer y muchos más, obviamente siempre en color rosa. En cuestiones de maquillaje todo está permitido, puedes usar sombras, delineadores y labiales, todos en el color Barbie. En cuestiones de pelo, si te gusta cambiar de look, puedes apostar por un rosa pastel o por un pink blonde. Estos fueron algunos tips, espero que los pongas en práctica y puedas lucir al máximo tu estilo Barbiecore.